Antes de comenzar, queremos recomendarte Daily Born, que es una aplicación que te ayudará a perder peso y definir tu cuerpo muy rápidamente y de la forma más sencilla posible dependiendo de cada persona. Esta aplicación te ayudará a trabajar tu cuerpo de cuatro formas distintas según tu propio peso y altura. La primera es un entrenamiento con ejercicios completamente guiados por un número de repeticiones y un tiempo específico para cada ejercicio, que contarán con las instrucciones y las animaciones detalladas para realizarlos todos de forma correcta y así no lastimarte en el intento. La segunda es el ayuno intermitente que, por si no sabías, esta es la técnica más utilizada por las idols en la industria del K-pop, ya que es la forma más sencilla de bajar peso en poco tiempo sin hacer tanto esfuerzo o una dieta específica, ya que no se enfoca en lo que comes, sino en cuándo comes. La tercera es el consumo de agua adecuado diariamente, donde la aplicación te recordará cada cierto tiempo cuándo debes consumirla para llegar a la meta recomendada cada día. Y por último tenemos el contador de pasos para que puedas llevar un control de lo que haces cada vez que salgas a caminar. Si quieres probarla e iniciar tu cambio en 2021, podrás encontrar su enlace en la descripción del video y descargarla directamente en Play Store y App Store sin ningún problema. Empecemos con nada más y nada menos que con Blackpink, y ahora el grupo nos sorprende con este nuevo comercial para la marca deportiva Adidas titulado Watch Us Move, en el que modelaron la colección de la marca Adidas Originals. Por otra parte, la gran solista Chonha y el famoso rapero Loco acaban de ser elegidos como los nuevos modelos de la marca deportiva Reebok en Corea, y toda la promoción de los artistas junto a la marca comenzará a partir de este mes de marzo. Las chicas de Ice One se preparan para realizar lo que será su último concierto en línea antes de su separación, que será titulado One The Story. Recordemos que el contrato del grupo finalizará el próximo mes de abril, y ya nos revelaron el tráiler de este concierto que será llevado a cabo los días 13 y 14 de marzo. Xiumin de EXO no se queda atrás, ya que se está preparando para realizar una reunión con fanáticos en línea, la cual será titulada On Show It Time. Esta será su primera promoción desde que salió de su servicio militar, y esta reunión será llevada a cabo por medio de la plataforma Beyond Life el próximo 27 de marzo. La venta de las entradas iniciará a partir del 12 de marzo. Se ha confirmado que BemBem de GOT7 acaba de firmar con una nueva agencia, y se trata de Abyss Company, que es la misma agencia de la solista SONMI. Ya nos revelaron un video de presentación de BemBem en la compañía y esperemos que le vaya muy bien en su nuevo camino como solista. Continuamos con que acaba de ser presentada la nueva línea de ropa de la lujosa marca Gucci inspirada en Kai de EXO, realizada por el famoso diseñador Alessandro Michel. Esta nueva colección exclusiva consta de suéteres, pantalones, camisas con estampados de osos y los símbolos de Gucci junto con más prendas y accesorios. Algo que definitivamente deberías comprar si eres fanático de Kai y tienes mucho dinero. En otras noticias, fue llevada a cabo la ceremonia de graduación de la universidad coreana Global Cyber University, que es donde se graduaron Jimin y V de BTS en el pasado mes de agosto. Esta reunión fue llevada a cabo en línea y aunque los idols no pudieron estar presentes, la universidad los premió con un reconocimiento especial. Y hablando de BTS, se ha anunciado que el grupo ha renovado su campaña social Love Myself en contra de la violencia contra jóvenes y niños hasta 2022. Y anunciaron la noticia por medio de este video especial y bueno, en resumen, BTS sigue haciendo historia. Esta es una muy buena noticia, y es que las chicas de Brave Girls volverán a promocionar en programas musicales. Y lo más especial es que no será con un nuevo lanzamiento, sino que volverán a promocionar su clásica canción Rolling, lanzada en 2017. Y todo esto se debe a que esta canción se ha hecho increíblemente viral en Corea después de 4 años de su lanzamiento. Tanto así que el grupo acaba de alcanzar con esta canción la primera posición en cualquier lista musical coreana por primera vez desde que debutaron hace tantos años. Y la razón de este milagro es que un fanático compartió este video editado del grupo presentando esta canción ante los hombres del servicio militar, el cual se ha hecho muy viral. Lo más increíble de todo esto es que el grupo jamás había tenido reconocimiento sino hasta ahora. Sé que suena increíble, pero literalmente fue un fanático quien les salvó la carrera. Esperemos que les vaya muy bien. Como todos ya deberían saber, en estas últimas semanas ha habido una gran explosión de acusaciones de acoso escolar en Corea contra una inmensa cantidad de artistas importantes. Anteriormente, entre los más afectados, tuvimos a Hyunjin de Stray Kids y Sujin de Idol, quienes tuvieron que detener y cancelar todas sus actividades debido a estos escándalos, perdiendo incluso contratos de publicidad que ya habían firmado con marcas coreanas. Y en esta semana tenemos nuevos afectados, y comencemos con que debido a las acusaciones contra Minkyu de Seventeen por supuestamente haber intimidado a un compañero con discapacidad
y otras acusaciones, lamentablemente ha sido pospuesto el lanzamiento del nuevo programa de variedades de Seventeen llamado Going Seventeen, que ya debería haber salido. Y aunque la agencia del grupo no mencionó ninguna razón, todos sabemos por qué. En todo este problema también se vio involucrada la actriz Park Hye-soo, quien fue acusada por dos de sus ex compañeras de ser una abusadora en sus días de estudiante, y de supuestamente haber agredido a una de ellas en un karaoke frente a 20 personas. Pero luego de que la cadena Dispatch realizara una investigación exhaustiva, reveló que estas presuntas víctimas estaban mintiendo de forma descarada. Y con esto, la actriz se liberó un poco del escarnio público. Pero quien definitivamente ha sido el más afectado con toda esta situación ha sido el famoso actor Jisoo, quien literalmente lo está perdiendo todo, pues fue acusado de acoso escolar severo en el que golpeaba, pisoteaba e insultaba a los compañeros más vulnerables de su escuela, abusando tanto de otros estudiantes hasta el punto de tirar sobre ellos sus propias comidas del almuerzo. En estas acusaciones tan serias se reveló que maldecía a los padres de sus víctimas y amenazaba a todos aquellos otros estudiantes que tuvieran algún contacto con sus víctimas. Después de todo este escándalo, todas estas acusaciones tan graves terminaron siendo ciertas, pues el mismísimo actor asumió toda la responsabilidad de estas acusaciones, emitiendo una disculpa pública en sus redes. Y como si este lío no fuera suficiente, casi de inmediato recibió nuevas acusaciones, pero esta vez de agresión sexual, donde se habría filmado a sí mismo manteniendo relaciones con otra estudiante en un baño y luego compartir ese video con sus otros compañeros abusadores, e incluso una acusación más seria que no mencionaremos en este video. Debido a todo este escándalo, el actor fue expulsado del drama River Where the Moon Rises, que estaba protagonizando este mismo momento, dejando su participación por la mitad, y que ahora ha sido el actor Nainu quien ha tenido que reemplazarlo y continuar lo que resta del drama. Y esto no termina, ya que un miembro del equipo de este drama reveló todas las actitudes groseras del actor y de tratar a su propio gerente como un esclavo, y como era de esperarse, también ha cancelado todas sus actividades. Y terminemos este tema con que las nuevas implicadas y afectadas con esta ola de acusaciones son las chicas de April, quienes han sido señaladas de haber maltratado a su antigua compañera Hyunju y de ser la razón por la que esta abandonó el grupo. Para ser más específicos, todas las integrantes de April menos Jaehyun y Rachel, ya que estas ingresaron al grupo después de su salida. Y esta acusación incluye también a Somin The Card, que si no sabían, ella debutó con April y fue su primera líder antes de ser cambiada de grupo. Todos estos señalamientos fueron realizados por el hermano menor de Hyunju y una de sus amigas. Como era de esperarse, la agencia del grupo negó estas acusaciones, pero no sirvió de nada, ya que por ejemplo, su integrante más popular Naeon ha sido retirada de todos los proyectos en los que estaba trabajando. De diversas marcas coreanas con las que estaba trabajando en publicidad, fue editada y eliminada del episodio de un programa de televisión que ya había grabado y muchas más pérdidas. Y esto todavía no termina, ya que su integrante Jinsol también acaba de ser acusada por una ex compañera de acoso escolar, y bueno, esto ya se ha salido de control. Tanto así que las redes sociales del grupo están recibiendo miles y miles de comentarios que las acusan de ser bully o abusadoras. Y para ser bastante sincero, ya no importa si estas acusaciones son ciertas o falsas, porque con todo lo que ha ocurrido, veo muy difícil que este grupo pueda continuar después de esto. El 11 de marzo podremos ver de nuevo a nuestros amigos de Ghost Nine, ya que volverán con el estreno de su tercer mini álbum, que será titulado Now Where We Are Here. Continúan compartiendo contenido promocional y ya nos revelaron el teaser del video musical para su canción principal titulada Soul. También el 11 de marzo los chicos de Gravity continuarán promocionando su reciente tercer mini álbum que fue lanzado en el mes de enero. Se preparan para lanzar el video performance para su canción Bad Habits. Ya nos revelaron las imágenes promocionales de todos sus integrantes. El 12 de marzo finalmente tendremos lo que tanto hemos esperado y es el debut en solitario de Rosé de Blackpink, pues debutará con su primer álbum sencillo que será titulado R. Ya nos reveló los teasers del video musical de su canción principal titulada Underground y la verdad es que ya no aguanto la espera. El 15 de marzo habrán varios lanzamientos y primero podremos ver el esperado debut oficial de las chicas de Purple Kiss, grupo de 7 integrantes de la agencia RBW, que es la misma agencia de Mamamoo, Wanwi y Wanos. Debutarán con su primer mini álbum titulado Into Violet y continúan revelándonos sus imágenes promocionales. También el 15 de marzo será el regreso de Pentagon con el lanzamiento de su mini álbum número 11 que llevará por título Love or Take, el cual contará con un total de 7 canciones. Y por último, ese 15 de marzo será el turno del solista Cha Sung-yeon, ahora conocido como Woods, ya que lanzará su primer álbum sencillo que será titulado Set, que contará con 3 canciones, y nos ha estado revelando sus imágenes conceptuales. El 16 de marzo volveremos a ver a los chicos novatos de Dripping con el lanzamiento de su segundo mini álbum que será titulado
titulado A Better Tomorrow, del cual ya han comenzado a revelarnos las imágenes y videos promocionales de sus integrantes. También el 16 de marzo será el momento de los chicos ya no tan chicos de Super Junior con el lanzamiento de su esperado y retrasadísimo 10º álbum completo titulado The Renaissance. La canción principal de este álbum será House Party y continúan revelándonos sus imágenes promocionales. El 17 de marzo habrán 3 regresos más y primero hablemos de Weekly, ya que regresarán con su tercer mini álbum que llevará por título We Play. Ya nos revelaron su calendario oficial de actividades y continúan enseñándonos las imágenes conceptuales de todas sus integrantes. También el 17 de marzo debutará un nuevo grupo masculino y se trata de Los Chicos de Mire, que es el nuevo grupo de 7 integrantes de la agencia DSP Media, que es el hogar de otros grupos como Cards y April. Debutarán con su primer mini álbum titulado Killa, el cual contará con 6 canciones y ya nos revelaron las imágenes teaser de sus integrantes. Y por último, ese 17 de marzo será el regreso de la gran solista Jessie, pues volverá con un nuevo sencillo digital que será titulado What Type of X. Este es uno de los regresos más esperados y por lo que se ve, se espera que esta canción también sea un temazo. El 30 de marzo podremos ver de nuevo a Baekhyun de EXO en solitario con lo que será su nuevo mini álbum titulado Bambi. Nos ha revelado los nombres de sus 6 canciones y podemos estar seguros que romperá su récord en ventas. Y terminemos con los chicos de ASTRO, ya que se ha confirmado que harán su regreso como grupo completo este mes de marzo, aunque no se han revelado muchos detalles. Y por cierto, felicidades al grupo, ya que han cumplido 5 años desde que debutaron. Y terminemos con la última noticia de este video, y es que tal y como escuchan, BTS Entertainment ha llegado a su final, pero tranquilos todos que tampoco es lo que están pensando, pues se acaba de confirmar que la agencia cambiará su nombre y ahora se llamará HYBE Corporation, y todo esto se debe a que dejará de ser una agencia que gestiona artistas a una empresa de contenido integral de entretenimiento que incursionará en otros proyectos aparte de los artistas. Hasta el momento no se han revelado muchos detalles, pero no se preocupen que la gestión de todos sus artistas no se verá afectada con este cambio, y BTS Entertainment sigue fuera de control.